Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes, para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos y hoy tenemos la invitación de un grupo de músicos y sobre todo ellos nos van a explicar mejor después todas las actividades que hacen a través de la música religiosa, cómo también ellos como jóvenes se insertan en nuestra sociedad y sobre todo quieren prestar este servicio tan interesante. Desde los talentos que el Señor nos regala, estos jóvenes también dan sus talentos a la comunidad, a otros jóvenes. Y eso es lo que queremos siempre transmitir, pasar, mostrar a nuestra comunidad. Las hay con la y párdenes, juventud cuera, al contrario, hay jóvenes buenísimos y creo que hay más jóvenes buenos en ese sentido que ofrecen tantas lindas cosas a nuestras comunidades. Y aquí tenemos entonces hoy en esta tarde al grupo Génesis, este grupo de jóvenes que ya enseguida ahora ellos mismos se van a presentar. Bueno, ya que vos tenés ahí el micrófono, vamos a comenzar aquí a la izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Un saludito, presentate en Bomba Island de Clubes, Jico a mí ahí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes en esta hermosa tarde y compartiendo realmente experiencias. Nosotros somos del grupo Génesis de la ciudad de Capiatá y yo soy el, vamos a decirle, el papá guazú del grupo. El manager. Sí. Estuvo con los hermanos iniciando este proyecto ya hace 5 años. ¿Cómo es tu nombre? Así que me llamo Nelson. Nelson. De cariño todos me conocen como el profe. El profe, sí, sí. Nelson. Y estamos, como decía, hace 5 años ya trabajando en la viña del Señor a través de la música. Ya. Nelson, ¿y vos sos profesor luego? Te dice nomás el profe, ¿o sos profesor? Sí, coincidentemente soy docente, sí, soy docente de secundaria y también llevo esta pasión que es por la música. Mira qué bien. ¿Y dónde está enseñando Nelson? Estoy enseñando en la ciudad de Capiatá, sí. En la zona de kilómetro 20, 21, por esos lugares. ¿Y qué está enseñando? ¿Música? No. Increíblemente soy docente de ciencias sociales, totalmente ciencias diferente sociales a lo que es el arte, sí. Sí. Bueno, pues la creación ya es un gran arte, ¿verdad? Claro, Dios. Sí. El arte de Dios. Bueno, tema del club, Nelson. Yo soy olimpista y de corazón. Sí, bueno, sí. Van a Pereco, nuevos jugadores será, sí. 5 millones de dólares, más o menos. Sí. Que me pase un chiquitito, aunque sea 1 millón, un poquito, que me pase, ¿no? A mí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. A ver, vamos aquí entonces, pasarle a tu compañero, vamos a escuchar un poco tu nombre y así te conocemos. Bueno, yo me llamo Federico Cuellar. Como estaba diciendo también el profe Nelson, hace 5 años que venimos remando con Génesis entre altos y bajos, ¿verdad? Porque sabemos que el camino hacia la viña del Señor es complicado y hay que saber sobrellevar las pruebas que uno tiene, ¿verdad? Yo actualmente también estoy trabajando en un estudio contable y soy estudiante universitario de la carrera de economía. De economía. Sí. Pues ya está trabajando. Sí. En Japón a la cuartiera. ¿Cómo le llaman eso? El que está ahí adjunto, ¿verdad? Sí, exactamente. Y así como mi compañero Nelson, también soy de Olimpia. ¿Ah, sí? Sí, de Olimpia. La pego a Poñón Diego. Y sí, por eso juntitos. Entonces, hace 5 años que están en esto, ¿eh? Sí, este 2020 es nuestro 6º año ya, padre. ¿Pero ustedes comenzaron juntos también? O sea, porque si hace 5 años, Nelson decía, hace 5 años comenzamos esto. Sí. Enseguida ya te insertaste. Habíamos empezado ya los tres. Ah, nos habíamos conocido en un coro de iglesia, en una capilla que se llamaba María Auxiliadora. Y de ahí empezó todo este sueño. Parecía algo loco que después Dios fue encaminando y pudimos lograr lo que hoy en día somos. Siempre, claro, como te dije, remando entre todos. Sí, claro, los... Claro, eso existe y vamos a ir viendo un poco de esas lindas experiencias. Bueno, tu nombre. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo me llamo Jesús Portillo. Jesús. Así como dice acá el profe Nelson y mi hermano Federico. Bueno, yo vengo ya un tiempito ya con ella
¿Pero en entraste después? Yo, sí, yo había entrado después. Porque yo anteriormente estaba en otro grupo. Ah, estaba en otro sí, grupo. Sí, Loco por Cristo se llama el grupo. Loco por Cristo. Sí, así mismo. Y después dejaste de ser loco y viniste a Génesis. Sí. Y bueno, por inconveniente con el grupo, bueno, tuve que salir. Y después, acá mi hermano que después se va a presentar, me había escrito. Sí. Y me había dicho si no quería formar parte del grupo Génesis. Claro. Bueno, yo a ellos les había conocido en un concierto, o sea, en un retiro espiritual. Sí. Les había conocido anteriormente cuando estaba su otro baterista. ¿Vos sos baterista? Sí, ah, así ya. mismo. Bueno, le había conocido y me encantó cómo se manejaban ellos. Ah, sí. Porque, tipo, hay mucha unidad en el grupo. Ya. Hay mucha unidad. Bueno. Me llamó la atención de eso, aparte de la musicalidad, sobre todo. Ah, sí. Era un grupo. Eran de atraer. Que. Bueno, pega. Pues vamos a seguir hablando después de tu experiencia. Ahora quiero sí. saber de qué club sos. Será. Yo guaraní. La... Por fin uno es guaraní. No, yo la verdad que no tengo preferencia de club. Bueno, no, viste, no, somos no guaraní entonces. ya. Bueno, ¿y vos estás estudiando o qué estás haciendo? Y ahora la verdad había terminado el colegio y ahora estoy en mi proyecto de entrar en el conservatorio. Ah, ya, qué bien, te felicito. Sí. Bueno, vamos a escuchar, vamos a presentarnos y después vamos a hablar un poco también de nuestras experiencias. Muy buenas tardes a todos, padre. Antes que nada, agradecerte por la invitación. Y, a ver, ya estamos hace rato ya en este lindo caminar, que es la evangelización a través de la música. Y como dijeron mis hermanos, un camino muy duro. Ya muchas personas pasaron por el grupo, muchos se fueron, muchos entraron. Y nunca nos faltó nada, padre, por la gracia de Dios, él siempre nos bendice, nunca nos faltó nada, la verdad que somos un grupo muy bendecido y cada día vamos mejorando, eso es lo importante. También, bueno, con respecto a lo que dijo el hermano Jesús, él estuvo en otro grupo y se fue acomodando, ¿verdad? Se fue acomodando. Claro. Y tenía también su... de repente las acomodamos en nuestras prácticas, ¿verdad? Claro. Y también las actividades que tenemos. De acuerdo a las actividades. De acuerdo. ¿Vos en qué estás? ¿Vos estás trabajando? ¿Estás estudiando? ¿Qué andas haciendo? Sí, yo ahora mismo estoy trabajando en un laboratorio. ¿Ah, sí? Y hace poco, hace como tres meses. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando sí, algo? Sí, estoy estudiando psicología, la carrera de psicología. ¿Psicología? Sí. Ah, ese es un laboratorio, ¿eh? Laboratorio en la cabeza. No, y va por ahí, ¿verdad? Va por ahí. Bueno. Entonces, pues ya como psicólogo, etcétera, etcétera. Bueno. Sí. Entonces estamos conversando, nos estamos presentando. ¿Y no me dijiste que incluso? Ah, yo soy de guaraní. Ah, no, de Olimpia. Me murió la esa, ya me quedé así, ya me mataste eso. Bueno, entonces estamos aquí con estos jóvenes del grupo Génesis, ¿verdad? Que hoy vienen a visitarnos. Y sobre todo en una de las participaciones, en una de las charlas, uno de los retiros que me habían invitado también les escuché, ¿verdad? Ahí en la acción. Espectacular, ¿eh? Ellos también nos van a... después ciertamente mostrar algo de estas cualidades. Pero lo más lindo es que siendo jóvenes, ellos también ofrecen cosas hermosísimas para otros jóvenes. Y ojalá esto pueda ser para emular, ¿verdad? Como modelo, así también para otros buenos jóvenes. Hay tantas capacidades, talentos que el Señor nos ha regalado. Y eso vemos en este grupo. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. De toda alabanza.
Descubrir tu estrella, la Universidad Católica te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UC. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy vende en 4 ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo creo que fue María. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret, 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos.
Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo y hoy con este lindo grupo que está viniendo desde Capiatá. Ellos vienen entonces desde esta zona de nuestro departamento central y de nuestro país, Capiatá. Y bueno, ellos sobre todo con esta linda experiencia que nos están contando. Entonces, vamos de nuevo a escucharle un poco a ellos que son los protagonistas. Nelson, vamos a ver un poco, ya que vos sos tanto como profesor, ¿verdad? Y como educador también. Y esta inspiración, por decirlo así, 5 años, es bastante, 5 años de camino en un grupo musical. Y eso es lindo, sobre todo ayudando a los jóvenes y ayudando a la comunidad. ¿Cómo nació eso? La inspiración, un poco contarnos algo, Nelson, de eso. Sí, sí, padre. Y bueno, esto comenzó de una, vamos a decirle, de algo que realmente no esperábamos. Por el hecho de que Leo era alumno mío en la secundaria. Y un día me pregunta si es que yo quisiera ayudarle de alguna forma a crear un coro. Porque yo en mi comunidad, en mi adolescencia, también fui parte de un coro allá en la Capilla Santa Rita, de kilómetro 19. Y tenía así esos conocimientos así de lo que es coro, eso, y empezamos a formar. Formamos realmente, ahí fui a conocerle a Fede y a todos los demás jóvenes que estuvieron en un principio, ¿verdad?, en este grupo. Y fuimos primeramente un coro numeroso de más o menos 15 jóvenes, quienes estuvimos trabajando y por A o B motivo de la vida, ¿verdad?, fuimos reduciéndonos hasta quedar más o menos en lo que hoy día es el grupo, ¿verdad? Pero siempre con el objetivo de evangelizar, porque es bueno encontrar personas que compartan contigo un don, una pasión, que es justamente la música, y transmitirla a los jóvenes, ¿verdad? Cuando estamos nosotros en escenario o mismo en una misa, ¿verdad? Porque también estamos en ambos, no es solo todo concierto, sino claro, también participamos en la Santa Misa. Siempre tratamos de que nuestros temas, los arreglos que hacemos, sean, que tengan ese toque juvenil. Entiendo. Para que realmente atraiga a los jóvenes y a todas las familias a la misa y que ésta disfruten de eso. Entiendo. Qué espectacular. Bueno, y decime por Nelson, ya que vos sos educador y así como él te había pedido esta experiencia, ¿vos cómo ves un poco ahí a los jóvenes en tu comunidad? Porque está la juventud, ¿no? Está la juventud. Hay bastante, sí. Hay mucho. Últimamente los jóvenes... les atrae todas estas cosas. Sí. Es el caburebio, la música. Últimamente nosotros en nuestras salidas de repente a las comunidades hemos visto una aceptación buena de los jóvenes. Pero también preocupa realmente a aquellos que no conocen a Dios, no conocen a Jesús y no se acercan a la iglesia. Es realmente preocupante. Nosotros siempre tratamos e instamos a los jóvenes a que se acerquen, que estén con nosotros en los retiros, en los conciertos. Realmente es mayoritaria aún la cantidad de jóvenes que están fuera de la viña del Señor, hay que decirlo eso, pero de a poco se va luchando, de a poco. Nosotros hemos conocido a personas formidables en este servicio que nos indicaron el camino a seguir y cómo nosotros tenemos que transmitir la pasión y este amor hacia Dios, ¿verdad?, a través de la música. Eso es lo que nosotros podemos decirte, padre. Y a decir que es fácil, no es fácil. Claro. Pero claro. Sí se puede lograr. Y los jóvenes están ahí necesitados de ese llamado. Ya. Muy bien. Vamos a escuchar un poco aquí a... ¿Cómo era tu nombre? Federico. Viste, yo me olvidé enseguida los nombres de Olimpita, ¿será? No. Si era Guaranilla, enseguida iba a decir ya Federico. Ay, no, enseguida, ¿verdad? Bueno, che, decime po, eso que estaba diciendo justamente, porque a mí también, claro, como sacerdote, como iglesia, muchas veces me preocupa, porque lo que Nelson está diciendo es muy cierto. Muchas veces tenemos mucho más jóvenes, algunas veces vienen para la confirmación, están pero pedidos para allí. O sea, entonces llegamos, no llegamos, por eso... Esto de la música, ¿cómo ves un poco tus compañeros o este trabajo mismo, Federico, que ustedes están haciendo a través de la música? Y bueno, vamos por parte. Haciendo énfasis a lo que dijiste sobre la confirmación, yo
formé parte del grupo después de hacer mi confirmación. Después de tu confirmación, o sea, sí. Que resultó dentro de tu confirmación. O sea, hice... La de catequista oico. Exactamente. obró bien, como se dice. Entonces, terminé mi confirmación y yo siempre escuchaba de fondo la guitarra en la capilla. Pero raramente nunca le veía al guitarrista. Y escuchaba de fondo y me gustaba, ¿verdad? Después terminaba las misas y siempre escuchaba. Y fue ahí donde le conocí a mi compañero Leonardo, que más tarde se va a presentar. Y se escondía detrás de las puertas para tocar su guitarra. ¿Serio? Y sí, porque al empezar tenía... Y la vende de capilla o cabeza cristiana, sí. Y te pucha. Y entonces se escondía y ahí fue como nos conocimos y eso fue lo que me llamó la atención. ¿Aquí sí que vos no entrabas en la iglesia? ¿Vos estabas afuera? No, y estaba ahí como... siempre famoso servidor que le mete a la gente. Así era, ah, bueno, de esa forma trabajaba. Ahí te salvaste. Ahí sí. Entonces fue así como empezó y... como estaba diciendo acá Nelson, muchos pasaron por el grupo, eran muchos compañeros que por motivos personales salieron, pero que también siguen sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Hoy en día es muy complicado sobrellevar esto, por decirlo así, porque hay muchos cuestionamientos. Claro. Del por qué un domingo no te quedas en casa a almorzar, del por qué no podés salir con nosotros un sábado, ¿verdad? Esas cosas que uno tiene que saber sobrellevar como joven, ¿verdad? Claro, claro, claro. Tipo, a veces tenemos misas a las 7 de la mañana un domingo y entonces un sábado ya nos reservamos, como se dice, ¿verdad? Ya claro, estamos claro. Metidos en eso. Y eso es lo que, por un lado, cuesta sobrellevar, ¿verdad? Pero así también ya te premia de alguna u otra forma a Jesús, ¿verdad? Porque personalmente yo nunca pensé que iba a formar parte de un grupo cristiano, ¿verdad? Y me sorprendió con eso. Y entonces fue así como empezó mi aventura con Génesis hace 5 años atrás, como se dice. Ya de nuevo. Y entonces es para mí una forma de encontrar paz conmigo mismo. Claro. Es como que si no estoy en esto ya... No sé cómo va a ser mi vida sin Génesis. Claro. Prácticamente claro. Ahí se engloba todo. Claro. Y si yo les voy a preguntar un poco lo siguiente, porque yo también algunas veces me invitan, y justamente dentro de Central o de las diócesis y también de San Lorenzo, muchas veces en las capillas, ¿verdad? Pues ahí la país. Y algunas veces te piden para ahí, ¿podés venir a celebrar la misa, verdad? Y a uno yo le digo, bueno, mi único tiempo es si le celebro la misa a las 6 de la mañana o las 7, ¿verdad? Porque tengo también... mis responsabilidades parroquiales, ¿verdad? Y una vez cuando voy en ese horario, es lo que ustedes decían, parece que hay más jóvenes afuera que adentro, en el sentido que me voy y veo esas bodegas, eso, por las calles, eso. Estaba en la juventud a esa hora. Ahora, muy buena. Si es que ya se están yendo, ¿verdad? Si no están por ahí tirados. O sea, te da pena, ¿verdad? A mí por lo menos, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez pensaron en ese sentido cómo ustedes le llegan a esa clase de jóvenes? Taiko, eso no se les llega luego. Vos sabés que sí, sí se les llega, padre. Se les llega. Es como que a ellos les nace la curiosidad del por qué nosotros somos así. Ah, tipo, ya. Te hacen esas preguntas, se acercan y te dicen, por ejemplo, ¿cómo vos haces para andar así por la iglesia? Y de joye farreama. De joye farreama. O sea, ocumian, nene, señor, y fe, me suelen decir. Claro, claro. Y tipo, de esa forma les llega la curiosidad y... Por ese lado uno le atrapa y claro. Le dice y les invitas, a veces aceptan tu invitación, a veces no, ¿verdad? Pero las veces que aceptan están ahí. O claro. Le decía a las 7 de la mañana para vernos cantar y están ahí. Y tipo, claro, por claro. Ese lado uno le va cautivando y más cuando es la música. Tipo, termina la misa o termina el concierto y te dice, ah, qué bueno que salió, me gusta, voy a seguir viniendo. Y por ese lado uno le cautiva a las personas, o sea, se les puede llegar, claro, claro. Se les puede llegar. Qué bien, y eso es interesante. Bueno, entonces vamos primero nosotros a la pausa, después vamos a continuar con ustedes, ¿verdad? Reflexionando un poco. Y la pregunta que les voy a hacer va a ser un poco sobre lo que ustedes están ejecutando. Con su... Vos me dijiste baterista, allá. ¿Y vos en qué estás? Guitarrista. ¿Y vos en qué estás? Bajista. Bajista, ¿dónde? Vocalista. Vocalista, de la pura geia, ¿eh? Está bien, che. Entonces, muy bien. Así estamos con este grupo Génesis que está viniendo de Capiatá, una experiencia hermosa de lo que ellos están viviendo también, están ofreciendo, cada uno con ese talento y con esa riqueza que le ofrece al Señor. Y así volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo.
Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellara Ñeé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Van a descubrir tu estrella, la Universidad Católica. Te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino, ya no esperes más, porque este es tu lugar. En la UCE. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo nos encontramos aquí con este grupo Génesis, que está viniendo de Capiatá. Toda esa riqueza, esos talentos que el Señor les ha regalado. Tenemos a un profe, tenemos a exalumnos y todo, ¿verdad? Nelson, ¿verdad? Y así va comenzando en esta historia ya de 5 años. Pero lo interesante es saber también cómo ellos van entrando, porque esto es un llamado también. Recordemos que los talentos hay que ir descubriendo. Queridos papás, queridas mamás, tenemos que ayudar a nuestros hijos también a descubrir y entusiasmarles, ¿verdad? Bueno, a veces yo como sacerdote recibo a algunos padres que vienen ahí, pero ya tarde piaste, como decimos. Jóvenes,
que ya está un poco en el camino de la droga, en el camino de situaciones difíciles, y eso es más difícil. No decimos imposible. Y me hizo acordar cuando ustedes me dijeron que usted, vos Nelson, me dijiste Santa Rita, o vos Fede, no sé quién era, me dijo la capilla, ¿verdad? Santa Rita, ¿verdad? Santa Rita es la santa de los imposibles, así se le llama. Yo estuve trabajando 5 años en ese santuario, allá en Italia, Santa Rita de Cassia, muy interesante, ¿verdad? Entonces me llamó la atención, visitando Santa Rita, allá. Sí, sí. Bueno, vamos un poco aquí, vamos a escucharte, ya que nosotros ya somos medio guaranina, que soñamos, sí. ya convertimos en guaraní. Bueno, ¿cómo nació un poco tu historia así, musical sobre todo? Hoy estás tocando batería. Sí, ¿vos tocas solo batería o tocas otro instrumento también? No, ejecuto también otros instrumentos. ¿Qué estás tocando también, Federico? Bueno, aparte de la batería, estoy ejecutando el bajo. El bajo. Y la guitarra también. Ah, mira. Estoy ejecutando también lo que sería parte de las percusiones. Ah, ya. O sea, todo lo que es percusión. Y claro, percusión. Sí. ¿Y vos estás estudiando también batería? ¿Estudiás o solo tocas de acuerdo a tus movimientos esqueléticos? No, la verdad es que yo estaba estudiando con Edgar Chamorro, que es un profesor, ¿verdad? Que vive por acá, cerca, justo por la marea. Ah, sí, por acá estás estudiando. Sí. Bueno, y yo empecé a ejecutar la batería desde una... Es una historia muy... Muy larga. Es muy larga para contar, ¿verdad? Pero resumida, bueno. Yo tengo mi comunidad que se llama San Pedro. Ah, San Pedro. Me salí en la iglesia. Bueno, ahí le conocí al grupo Locos por Cristo, como había dicho hace rato. Sí. Bueno, ellos hacían coro. Y a mí la verdad es que me interesó bastante, ¿verdad? Tipo... que siempre tocaban, hacían alegre las misas. ¿En serio? Hacían muy alegre, bueno, atraíalo a los jóvenes. Y el baterista es siempre el que hace más paraná. Sí, el baterista. Despiértalo, si tu misa es a las 7, a monte. Sí, bueno, y yo sí que empezaba a mirar así el instrumento. Terminaba las misas y así como decía Fede, tipo le llamaba la atención y se empezaba a acercar. ¿Ah, sí? Se acercaba. Bueno, me acercaba, yo hablaba con ellos. Y al principio era todo... No, deja ese, no vaya a tocar, porque yo pues no sabía. Claro, claro. A mí me traía y yo claro, me no, iba toque, a tocar. No, que toque, no, sea, no ya que sea, ya que sea. Sí. Bueno, después yo tipo, agarré un interés sobre el instrumento, ¿verdad? O sea, sería variado lo que quería ejecutar. Claro. Pero después tipo, me encantó más lo que es la parte de percusión, porque era todo ta, y lo modo es pegar, bueno, descargarse. Sí. Bueno, después empecé a estudiar, hasta que un día... el bajista del grupo había salido. Ah, ya. Y después me habían llamado, me dijeron para practicar. O sea, yo le dije al papá del vocalista, ¿verdad? Sí, sí. Si podía entrar en el grupo para tocar. Claro. Bueno, empecé a practicar abajo, me empezaron a enseñar y así, tipo las bases yo aprendía. Claro. Bueno, empecé a tocar ya con el grupo. O sea, había seguido. Estaba en el concierto ahí. Sí. No sé, yo emocionado. Claro. Después empecé a lo que es la parte de la batería. Entiendo. Bueno, yo ya pensaba, ya voy a comprar para mi batería, voy a practicar todos los días. Bueno, después de 4 años pude comprar un poco mi batería. Sí. Pero te la compraste, sí. Sí, me compré 4 años después. Bueno, y empecé a practicar la batería y te juro que es un mundo aparte. Claro. O sea, el bajo y la batería van de la mano. En serio. Van de la mano. Bueno. Me interesó bastante eso hasta que empecé a entrenarme en la batería en otros grupos, que son seculares, que no son de iglesia, pero empecé a tocar. Hasta que, como dije hace un momento, acá mi hermano Leo me había dicho que el baterista de ellos había salido. Claro. Por algunos inconvenientes. Bueno, me llamó, probamos el grupo y, como te dije, el grupo Génesis me llamó bastante la atención por la musicalidad, la unidad. Y... le dije, bueno, vamos a probar. Empezamos y hasta el momento ahora, te juro que no me arrepiento de haber entrado. Sí, sí, sí. Es una experiencia ¿Qué instrumentos son entonces que ustedes tienen? ¿Bajo? ¿Batería? ¿Guitarra? Guitarra acústica. Pero hay más entonces integrantes. ¿Y órgano no tienen? No, órgano no. Órgano. Bueno, yo me sumo a ustedes entonces. Bueno, mira qué lindo. Che. Bueno, y vos, tu experiencia, che, ¿cómo es esto de la parte musical? Sí, y bueno, yo me empezó a maravillar la guitarra, yo soy el guitarrista del grupo, me empezó a maravillar desde los 15 años, justamente en la capilla, donde nos conocimos todos. Entiendo. Y como dijo el hermano Fede, yo
al tocar siempre me escondía de la gente, como vos estabas en tu barrio y sentía un poco de apatía en eso. Claro, claro. Y también la iglesia, la comunidad me ayudó mucho a desenvolverme. Claro. Estar en público. Después ya empezaba a cantar, a empezar a hacer segunda voz, como se dice. Y la primera persona que le conocí fue a Federico, ya que se me acercó a mí. Sí. A Federico. Bueno. Y luego, como el profesor Nelson era el docente que estaba en el colegio, me maravilló también como él también tocaba la guitarra. Y bueno, entonces voy a aprender de él, y como el profesor. Claro, claro. Y me empezaba a enseñar nuevas cores, así de a poco. Y un día nos preguntamos, ¿y por qué no formamos un grupo, verdad? Nelson me decía, yo siempre, de que tenía tu edad, siempre mi sueño fue formar un grupo. Eso. Y quiero aprovechar, quiero volver a irme a la iglesia, me dijo, ¿verdad? Porque como un tiempo todos los hago, ¿no? Es un testimonio que él me va a contar un día. Claro. Y así empezó todo, padre. Como ustedes sabrán, como ya mencioné, perdón, muchas personas pasaron. Empezamos con 15 integrantes. Con 15, de los cuales ahora quedamos 5, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Los tuitos tocaban bien los 15, los otros alzaban y bajaban. Como un señor. Y la verdad. Yo la bajita ese. En serio. Así con la bobellita, el instrumento para ir a hacerlo mojar y decir, mira, se llega. Y la verdad que empezamos con una guitarra clásica y una pandereta. Que la pandereta tocaba Fede y el profe. Ah, tenían eso, ¿sabes? Sí. Y la mayoría, y yo tenía otra guitarra, ¿verdad? Que prestaba también. Claro, claro. Y bueno, así comenzamos, mucha pasión a la música, pasión a Dios. Claro. Y luego la gente ya nos estiraba en las comunidades, ya no nos quedábamos mucho en nuestra capilla. No, y a mí nos gustaba eso de salir a evangelizar, más por la gente se quedaba más por el mensaje que nosotros dejamos, y también por la entrega, eso es lo importante, siempre ante cada... Hasta hoy en día, a cada acontecimiento, a cada misa, nos reunimos y hacemos una pequeña oración. Claro. Padre, y nos entregamos el Espíritu Santo para que todo salga bien, para que Él nos bendiga en ese momento. Entiendo. Para que Él descienda en ese momento. Qué espectacular. Entonces, experiencias tan lindas que nosotros estamos escuchando aquí, ¿verdad? Desde Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con este grupo Génesis. Nelson, una última preguntita, ya que él dijo ahí. Entonces, ¿cómo lo que vos hiciste esto para ahí volver a reentusiasmarte? Y justamente ya, claro, docente, profesor, un alumno que viene y que te pide, evidentemente, el profesor no se puede negar allá, aunque sea algo, ¿verdad? Aunque sea emocionante, ¿verdad? Y sí, la verdad que, como yo había dicho en un principio, mi adolescencia fui parte de un coro. Claro, claro. En la Capilla Santa Rita. Y después con el tema de los estudios y propio mismo el trabajo, fue acortándome, digamos, el tiempo para poder formar parte de esto. Y cuando empezábamos nosotros a tener este tema de Génesis, yo empecé nuevamente a formar parte de este sueño. Claro. Porque yo esto siempre digo y siempre comparto con ellos, cuando sentimos el llamado, es inevitable no ser parte de eso. Claro. Yo al menos tuve muchos vaivenes dentro de lo que es la actividad misma. Pero a Dios gracias siempre como que me vuelve a estirar para que yo esté ahí. Y como decía, feliz por formar parte no solamente de Génesis, sino claro, de hacer este servicio. Claro. De estar compartiendo con jóvenes, con las familias. Y es un testimonio muy grande que yo transmito siempre, la de que cuando Dios te llama, cuando Dios tiene contigo un propósito, debes de cumplirlo. No vas a poder ocultarte mucho tiempo de lo que tenés que hacer. Claro. Y hoy en día, a pesar de todo el trabajo que un tiempo me alejaba de las actividades de la iglesia, hoy lo acomodo tranquilamente. Y gracias a mi familia, gracias también a todas las personas que me rodean, que me apoyan, que en un momento determinado me decían también, así como a Fede, ¿verdad? No te quedas luego en casa, vos sos todo el día de la iglesia. Claro, y todo. Claro. Hoy en día me dicen que está bien, que siga, claro, que vaya para adelante y que no termine esta, este servicio, esta actividad. Qué bien. Bueno.
Entonces, así estamos conversando con estos jóvenes y sobre todo con este grupo tan lindo. Ellos nos cuentan también de su historial y de los vaivenes, ¿verdad? Que no es fácil, pero lo importante es tener proyecto y al mismo tiempo, ¿verdad?, cómo uno se va organizando. Es la fuerza de Dios que nos envía, es una vocación, es un talento, y eso es lo que ellos están poniendo al servicio de la comunidad. Una formación integral donde el Señor siempre nos hace encontrar el tiempo necesario cuando verdaderamente lo tenemos en el corazón, porque eso es lo que queremos donar. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia con el grupo Génesis que hoy nos visita. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillas como tú. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el sexto grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada, Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Fundación Ñandeyarañe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular, Ñandeyarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en Medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos aquí con este grupo Génesis, que ellos están viniendo desde Capiatá, de una experiencia tan rica que ya hemos escuchado. Ciertamente que escuchar todo, muchas veces en nuestro programa, que es tan cortito, es imposible. Pero ya se dieron cuenta la gran riqueza, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene tantos talentos que el Señor nos ha regalado y que ellos nos muestran que ponen a disposición. Y bueno, ahora entonces, queridos amigos, queridos televidentes, papá, mamá, jóvenes, vamos a escuchar un poco un testimonio, a ver qué ellos nos dicen, qué nos dejan y cómo nos animan también para nuestra comunidad. Vamos a comenzar, a ver, contigo, ya que tenés aquí, Fede, vos tenés tu micrófono, un mensaje para los jóvenes, para las familias, para la comunidad. Bueno, el mensaje que yo puedo dejar primero que nada es que si sienten el llamado, recurran al, porque cada uno tenemos ese llamado personal, como estaba diciendo el profe Nelson. Y así también, una vez que estén en eso, perseverar, no dejarse llevar por las cosas del mundo que nos quieren alejar muchas veces de Dios. Entonces, el mensaje concreto que puedo dejarles es la perseverancia y seguir a Dios por sobre todas las cosas. Claro. Che, en esa perseverancia, Fede, ¿ustedes ya grabaron algún disco o todavía no grabaron? Sí, tenemos un disco con 5 canciones propias. Sí. ¿Propias? Sí. A la cuenta. O sea, somos músicos, compositores de todo, ya nos hizo ser genios, como se dice. Y mira, qué lindo talento. El año antepasado habíamos grabado nuestro disco. ¿En serio? Y estamos también con eso. Tenemos ya también videos. A la cuenta. Alzamos en YouTube. Bueno, vamos a ir pasando, ¿verdad? Entonces eso es importante. Hay que conocer y, como se dice, consuma lo nacional. Sí, allá. Exactamente. Entonces ya por ahí, música española, música inglesa, inglés, no hay que entender. Bella por ahí. Guaraní, bella por ahí, en castellano, ¿verdad? Cosas nuestras, porque la música expresa, ¿verdad?, lo que nosotros sentimos en el corazón, ¿verdad?, y lo que nosotros vivimos. Bueno, Jesús, sí. mensaje Jesús, bueno, aquí para tu pueblo santo. Bueno, y mi consejo, ¿verdad?, o sea, mi mensaje para los jóvenes, niños, adultos, ¿verdad?, es que si tienen algún talento, si saben bailar, tocar o cualquier cosa que sepan hacer, que lo hagan para Dios. Que cualquier persona puede hacer cosas para otra, ¿verdad? Pero si haces las cosas para Dios, vas a recibir muchas bendiciones. Qué bien, ¿no? Y cierto. Sí, porque ¿cuánto? Esa frase que dice que somos más felices, dice en dar que recibir, ¿verdad? O sea, esos talentos, eso que te hace feliz, ¿verdad? Y recibir mucho más. Y la planificación es el sentirse útil. Por eso, jóvenes para los jóvenes en familia. Nosotros le agregamos esto de en familia, porque también es la familia, ¿verdad?, la que ayuda un poco a hacer crecer a los hijos. Bueno, tu compañero, vamos a ir escuchando entonces tu mensaje también. Sí, mi mensaje va justamente no solo para los jóvenes en específico, sino para todas aquellas personas que sienten el llamado, como dijo el hermano Fede, que abran su corazón y su mente justamente al servicio. Como dijo Jesús, ya sea bailando, cantando, en la liturgia. Somos importantes a los ojos de Dios. Y hay que también saber y tener en cuenta que este camino no es fácil, pero es un camino muy bello. Y a través de eso llegan muchas bendiciones. Así mismo, un camino verdaderamente muy bello y muchas bendiciones. Y vos, Nelson, un mensaje, ya que vos como educador luego también siempre estás con los jóvenes. Siempre. Tenemos acá nacer. A veces, sí. Bueno, como mis hermanos estuvieron
haciendo los mensajes para los jóvenes, sí, a que se motiven. Yo hago un mensaje a los padres. Ah, ya. A los padres de familia que están viendo el programa, decirles que ayuden a sus hijos a encaminarlos en la fe, que vayan ayudándoles a que ellos encuentren realmente el camino hacia Jesús. Es importante que mamá y papá esté con los hijos en este andar, porque uno de los problemas más grandes que solemos ver, y un problema social, es justamente el abandono de los padres hacia los jóvenes, hacia sus hijos adolescentes, donde la permisividad y el descontrol forma parte, lastimosamente, de nuestra sociedad. Entonces, a mamá y a papá les digo que, así como nosotros alguna vez también sentimos el llamado y saben que sus hijos tienen ese interés, no les prohíba que les ayude, que les motive a seguir adelante y que tengan realmente hijos santos, hijos realmente que busquen siempre lo bueno y que hagan siempre lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y eso verdaderamente como educador, ¿verdad? Porque vos verdaderamente que escuchás de todo, y los padres, que sabes, sí, también, sí, ¿verdad? Sí. Porque detrás de los hijos, pues nosotros vemos la radiografía de nuestras familias. Sí, prácticamente sí. Sí, oh, sí, ¿verdad? Sí. Yo le puedo decir que estoy más de 35 años con la educación también, ¿verdad? Y tal cual, ¿verdad? Con los niños, los jóvenes, vas sintiendo qué hay detrás, o sea, cuáles son los problemas en todo caso de la familia, de los padres en ese acompañamiento. Sí, vos estabas diciendo una de las cosas claves últimamente, la permisividad, ¿verdad? Permisividad. Sí. Yo hablaba hace rato, ¿verdad? Decía, cuando voy por ahí, voy por las calles a la madrugada o lo que sea, a la mañana temprano, y veo a estos jóvenes, me da mucha pena, ¿verdad? Pero detrás de esto hay también, bueno, qué acompañamiento hubo o cómo le acompañamos a esos jóvenes, qué les proponemos, o sea, por qué están en esa situación, ¿verdad? Bueno, pero es toda una sociedad también. Muy bien, muchísimas gracias entonces a ustedes, queridos jóvenes, este testimonio, este ejemplo. A través de la música se dan cuenta que vamos entrando a otros elementos existenciales fundamentales de nuestra vida. Vamos a mirar un poco lo que nos dice la palabra de Dios. Como siempre, nosotros finalizamos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes con un pasaje de la palabra de Dios. Y hablamos de los talentos que ellos hoy nos presentan de este grupo Génesis. Dice que el reino de Dios es parecido a un hombre que sale de viaje, llamó a sus servidores y les confió su platita, sus bienes. Y dice, a uno le dio 5 talentos, a otros les dio 2 y al otro le dio 1 solo, al tercero. A cada uno según su capacidad, atención, a cada uno de ellos según la capacidad que ellos tenían. Entonces, uno tiene esa cualidad. Enseguida, el que recibió 5 talentos fue a negociar con otros, ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1, dice, hizo un pozo y enterró su dinero, ese unito que recibió. Y después de un largo tiempo volvió este señor para arreglar cuentas. El que recibió 5 le dijo, señor, aquí me has confiado 5, nave, otros 5. Ese que recibió 2 también viene, se presenta y le dice, señor, me has dado 2. Y aquí están otros 2 más. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dice. Ya que eres responsable y has hecho esto bueno, fielmente, en lo poco que te encargué, entonces entra a recibir el gozo de tu señor con algo más, ¿viste? La premiación de tu propio esfuerzo, de tus talentos. Y después llegó el que había recibido solamente 1 talento. Y ahí, ¿qué le dice? Yo sé que eres exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo y fui a enterrar el talento. Aquí tienes el tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero aunque sea en el banco. Y así a mi regreso lo hubiera recuperado por lo menos con intereses. Quítenle este talento para dárselo al que tiene más. Porque a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, queridos jóvenes, querida familia?
el Señor nos regala talentos. Todos tenemos talentos, dice, de acuerdo a nuestras capacidades. Ellos nos han hablado ahora cada uno de acuerdo a esa gracia. No quiere decir que nosotros por eso ya solamente fuimos bendecidos en el sentido de que eso se produce solo. No. Y eso es lo que el Señor quiere. Y por eso, queridos papás, queridas mamás, también esos talentos que ustedes tienen como educadores, como papás, como mamás, tienen que poner al servicio de sus hijos para que sus hijos a la vez puedan entender, puedan responder y puedan producir estos hermosos frutos. Fíjense el final, ¿cómo es? Ese que recibió uno. Al final de cuentas, no es una persona que se lanza. El papá tiene que educar, tiene que acompañar para que los hijos verdaderamente, en este sentido, sean personas que se lancen, porque todos tenemos talento. Nadie puede decir, no, todo lo contrario. Dios nos ha dado todo, tenemos que entenderlo así y tenemos que poner al servicio de los demás. Así entonces que mucha fuerza, mucho entusiasmo a producir los talentos, así como estos jóvenes que hoy vienen y nos dan este lindo testimonio del Grupo Génesis. Y nos despedimos por el día de hoy, en este domingo. Les imparto la bendición, que el Señor les conceda aquella gracia para producir siempre sus talentos. Y les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y buen domingo. Hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de...